tocan la puerta. Me imaginé lo peor y pensé puede ser el encapuchado que llegó para matarme. Sin hacer ruido me asomé por la ventana y veo que es la Chilindrina. Abrí la puerta y le di... Kiko, vengo a contarte algo muy delicado para que me puedas ayudar. No sé si te has dado cuenta que el chavo está un poco extraño y me hace dar mucho miedo porque tiene una cara horrible. Los ojos los tiene muy rojos y las pupilas negras. No sé, pero al parecer tiene problemas. Me gustaría que usted como hombre hablara con él porque es muy preocupante y me parece muy raro las muertes de Doña Clotilde y de Jaimito el cartero. ¿Tú qué dices de todo lo que está pasando en la vecindad? Pues créame, Chilindrina, que todos los días le echo cabeza y tengo muchas dudas, pero la policía es la que está investigando las muertes de ellos. Me encuentro muy asustado y no he querido decir nada para no meterme en problemas, pero tengo un presentimiento que el chavo tiene algo que ver con la muerte que ocurrieron aquí. Tengo muchas sospechas, pero tengo que cuidar mi integridad, porque si el asesino se llega a dar cuenta que estamos averiguando el caso, podemos tener problemas muy graves. Te aconsejo, amiga, que seamos muy discretos porque las paredes tienen oídos. Cuando veo que la Chilindrina se puso a temblar y con mucho miedo se fue para su casa, entró y cerró la puerta. Cuando de repente veo que sale el chavo del barril, se acerca. En ese momento sentí el terror en todo mi cuerpo, y el chavo me dice: hola, Kiko, ¿me puedes decir qué es lo que está pasando en la vecindad? Porque estoy un poco confundido. Chavo, me estás asustando, como que no has dado cuenta de los asesinatos. Mataron a Doña Clotilde y a Jaimito. Chavito, ¿te encuentras bien? Porque te veo que estás muy estresado y preocupado. Cuéntame si tiene problemas para poderte ayudar, porque tienes una mirada muy terrorífica y estás furioso. Me haces asustar y tengo miedo que me puedas hacer daño. En serio, Kiko, no te lo puedo creer, es algo muy aberrante y ya saben quién es el asesino. No, chavo, todo pasó muy rápido y la persona que lo hizo tenía tapado el rostro y cuando los mató salió huyendo. Kiko, tuviste todo, ¿verdad? Y ya te lo contaste a la policía. No, chavito, el que calla otorga y no me quiero meter en problemas serios con el criminal, eso se lo dejamos en manos de la policía, que son la máxima autoridad. Kiko, es mejor que no digas nada porque el criminal después te busca y te manda para el cementerio. Chavito, pero ¿qué cosas estás diciendo? Me estás asustando. Solo te digo esto como un amigo y ponga en práctica el consejo, porque sabes cómo terminan los sapos. Chavo, estás hablando muy agresivo y te veo en su mirada que estás muy furioso. Hablamos luego porque me tengo que entrar. Entré y cerré la puerta y mentalmente me dije: el chavo me hace corroborar las sospechas porque me habló como si me estuviera advirtiendo. Estaba haciendo mis tareas de matemáticas, pero no me podía concentrar muy bien porque tengo en la mente los malos momentos y las escenas de terror vividas aquí en la vecindad. Me sentía muy traumado y decidí salir al patio a jugar para distraer la mente porque me puedo enfermar. Agarré el barquito que me compró mi mamá y abrí la puerta. Observé para todos lados y me encuentro solo en medio de la oscuridad y desolación. Me encontraba en el patio jugando en medio de la noche desolada y estaba sintiendo un frío muy fuerte por todo mi cuerpo, como si mi corazón me estuviera avisando del peligro, cuando escucho un fuerte grito. Me asusté mucho y pensé en mi mamá. Fui muy rápido y cuando llegué me quedé muy impactado porque está la Chilindrina tirada en el piso muerta. Me horroricé al ver la escena tan macabra. Miré para todos lados en busca del criminal, pero no hay nadie. Cuando sale Don Ramón con la escopeta y ve a la Chilindrina muerta, no pudo contener el llanto y gritó con mucha desesperación. Y decía: hija, despierta y no me dejes solo. Te necesito, hija, eres lo único que tengo en la vida. Abre tus ojitos y dígame que estás bien. Se me destrozó el corazón al escuchar las frases tan conmovedoras y tristes de Don Ramón. Se me vinieron las lágrimas, pero contuve el llanto para no entrar en pánico. Cuando en esas sale mi mamá muy asustada y me dice: ¿qué pasa, tesoro? ¿Quién gritó? ¿Y qué está pasando? Oh no, qué horror, la hija de Don Ramón, ¿quién la mató? La vecindad se ha convertido en una unidad del terror que poco a poco ese criminal nos
está desapareciendo, como si le hubieran hecho una maldad a la vecindad. Kiko no podrá salir a jugar hasta que se esclarezca y capturen al presunto asesino en serie, que es muy peligroso. Cada día encontraremos un muerto, mañana quien le tocara. Se acercó a Don Ramón y le dio el sentido pésame por la muerte de la Chilindrina. Esto me parece muy extraño. Caminé hasta el barril y veo que el chavo no está. Me pregunté muchas veces si a dónde podrá estar. Este caso se está poniendo muy oscuro y pronto tenemos que encontrar el asesino, porque al parecer quiere matarnos a todos. Entraron dos policías y dijeron: ¿cuál es la emergencia? Señor, suelta la escopeta y díganos por qué la mato. Don Ramón estaba muy devastado por su hija y no podía hablar. Yo les dije a los policías que Don Ramón no es el asesino, él es el papá y está muy dolido por la muerte de su única hija. Los policías hicieron una ronda por toda la vecindad porque creen que el criminal esté escondido. Tengo mucha fe que esta noche se termine la racha de asesinatos en nuestra vecindad. Tengo que avisarle al señor Barriga y a Ñoño para que no vengan en estos días, porque serían víctimas del asesino. Después de una hora, Don Ramón dejó de llorar, guardó la escopeta y me dijo: nos vemos luego, Kiko, me voy para la funeraria. Yo le dije: lo siento mucho, Don Ramón, y te acompañamos en su dolor. Después me hice muchas preguntas pero sin respuestas, entre ellas quiero saber quién es el criminal que se empeñó en hacernos daño. Yo dije: es imposible saberlo porque no lo vimos. Detrás de ese pasamontaña me hace creer que es un integrante de la vecindad. Tendré mucha cautela para tratar de saber quién es el culpable para entregárselo a la policía, pero tengo miedo que me llegue a pasar algo grave. Dejaré toda esta historia grabada para que sea publicada si me llega a pasar algo malo y pierda la vida. Cuando de repente veo un papel al lado del lavadero, me impresiono mucho porque tiene manchas de sangre. Lo agarré y lo guardé en el pantalón, porque tengo que ser muy discreto. Entré a mi casa y después al baño, me estaban temblando las manos, pero saqué el papel, lo abrí y decía: uno a uno de ustedes lo iré matando, porque me tienen cansado de sus burlas y siempre me dicen que soy un niño fracasado, muy pobre y que no tengo padres. Son muy ingratos. Usted, Kiko, será el último en morir, porque le cuando escucho una risa macabra. Miré muy asustado para todos lados para ver quién es el asesino. Cuando escucho que decía Kiko: pronto vendré por usted para jugar contigo, pero será macabramente, porque te voy a sacar los ojos y te mandaré para la otra vida. ¿Quién eres? ¿Por qué no sales de una vez? Veo que eres muy cobarde porque no te dejas ver el rostro. Cuando veo que está al frente mío, y no lo podía creer y me sentía desmayarme, porque lo veo que tiene los ojos rojos y las pupilas negras y la ropa está manchada de sangre. Siento que será mi turno de morir, porque está decidido en atacarme.